Jazz. Alex Acosta en Bogotá importaba discos de Charlie Parker y de Cannonball Adderley, y en estos discos tú escuchabas el saxofón tocando como un pájaro, bien libre, tú sabes. En esos discos yo escuchaba cosas, y si te puedo dar un ejemplo, algo así que... En una de esas épocas me contrata el gran maestro Antonio María Peñalosa a que me fuera con él a San Andrés. Yo me voy, y fue una gran escuela para mí, porque con él ahí aún más tocábamos temas americanos que yo me sabía algunos, pero llegamos ahí y el repertorio era diferente. Y Peñalosa, como es un gran músico, pero a la vez un músico de cierta paciencia, que es corta, él venía, tocaba la melodía, y una melodía que yo no me sabía, pero él esperaba que yo me la supiera. Ya él dejaba tocar y me miraba y que yo empezara a tocarla. Entonces, como yo le veía que él tenía esa cosa, yo dijo, yo aquí me la prendo o me muero. Entonces yo inmediatamente ahí a oído me aprendía los temas con él. Y me acuerdo que el maestro Peña me decía, justo, tú tienes que irte, estás joven, te gusta, tienes esta actitud, el oído para escuchar estas cosas, quiero que te vayas a los Estados Unidos y... Pero te voy a hacer una sola advertencia. Si llegas a Nueva York, no te vayas a barrio latino. Procura trabajar con unos señores monos, altos, pelo de candela, norteamericanos. Trabaja con los músicos norteamericanos. Estudia con los músicos norteamericanos. Y cuando sepas muy bien, porque has aprendido en cualquier academia de jazz de los Estados Unidos, entonces ahora sí puedes ir al barrio latino y comerte unos frijolitos a la cartagenera, un arroz con coco, ¿no? Y ahora después de eso te puedes poner una tiza en el dedo gordo del pie y en un tablero escribir. Yo quiero decirles, muchas gracias, que yo desde muy pequeño tuve grandes maestros de aquí, de nuestra patria. Empezando por Sincelejo, el señor Pello Torres, mi padre Luis Almario, luego en Barranquilla, Jorge Rafael Acosta, y un gran músico que me dio mi primer inicio, la Cátedra de Música de Colombia, el señor Antonio María Peñalosa, que aquí se encuentra con nosotros. Con amor, Peña. Dios lo bendiga, Peñalosa. Estando ahí, conozco a un señor mexicano, un profesor de música, que se llama Jorge Martínez Zapata. Yo empiezo a hacer estudios armónicos con él, y él tiene un quinteto de jazz.
y él me invita a que tome parte yo de ese grupo. Con él, estudiando, él está leyendo una revista que se llama Down Beat, es una revista de música en los Estados Unidos, donde él lee que están ofreciendo unas becas para ir a estudiar a Boston, a la escuela Berkeley. Me dice, mira justo, tú debes aplicar a esto. Entonces decía, para la aplicación se necesita hacer una grabación y mandar a lo mejor un tema que tú hayas arreglado, una composición. Y así lo hicimos. Él me ayudó, él tocó el piano, yo toqué, creo que toqué esta canción. A los 2 meses, 3 meses, nos mandan a correspondencia de Boston diciendo que me dan una beca para ir un verano a la escuela Boston a hacer los estudios. Entonces me encamino hacia Boston, contento, imagínate. Más y más me estoy acercando a mi meta de estudiar la música de jazz, ¿no? Entonces esta escuela se especializa en eso, en la música de Charlie Parker, en esa música. Yo estoy ansioso de llegar ahí. Yo llego ahí, a los 2 meses de estar ahí, viene la orquesta de Duke Ellington, pasa por Boston, uno de sus saxofonistas lo hospitalizan, llaman a la escuela y los maestros recomiendan, ellos necesitan un reemplazo, y los maestros recomiendan que hay un estudiante justo que puede ayudarlos por mientras el señor se recupera. Entonces yo voy y hago esas presentaciones con Duke Ellington. Me acuerdo que uno de los temas que me gustaron mucho de Duke Ellington iba algo así, que se llama... Una vez que los directores de la escuela Berkeley se enteraron de que yo había participado con Duke Ellington, me ofrecen una beca mayor, total, ¿ves? Y entonces yo instalado ahí, estudiando, de verdad estudiaba todos los días. Para mí en esa época eran 24 horas pensando en la música, pensando en los instrumentos, diario, diario. Y al año y medio de yo estar ahí, recibo una llamada de un músico cubano que se llama Mongo Santamaría, el cual venía a tocar a Boston y necesitaba un saxofonista, y me habían recomendado. Y voy y hago el trabajo con Mongo, el cual tú sabes que mi papá Licho toca la tumbadora. Entonces cuando yo llego, Mongo toca la tumbadora también, yo me sentía cierta conexión, cierta afinidad, se puede decir, ¿ves? Y Mongo viene y me ofrece el trabajo, y ahí me traslado, le acepto el trabajo y me traslado con él a Nueva York. Y claro, ya viviendo en Nueva York, es una ciudad donde hay muchas oportunidades. Empecé a hacer cosas con la banda de Machito, también toqué en algunas cosas con Ismael Rivera. Estaba tocando con estos músicos y a la vez viviendo en Nueva York, donde vivía Miles Davis en esa época, vivía Sonny Rollins, y ellos tocaban en los clubes nocturnos de Nueva York. Imagínate, yo me la pasaba metido ahí escuchándolos, ¿ves? Y empecé a tocar yo con un vibrafonista americano que se llama Roy Ayers, el cual me ofreció trabajo de como arreglista también, y empecé a hacer discos con él. Con él me mudé a vivir a Los Ángeles. Ahí ya yo empecé a ser parte del grupo de músicos que hacen grabaciones en Los Ángeles. Ya esto es en el año 81 que empiezo a hacer mi primer disco como solista. Salió en el 81, un disco que se llama Interludio. También formé parte de un grupo de un gran trompetista que se llama Freddie Hobart.
con Abraham Laboriel iniciamos un grupo llamado Coinonía, el cual hicimos varios discos. Empecé a hacer grabaciones para la televisión, para películas. Hay una película llamada Los Reyes del Mambo, en la cual toqué con Tito Puente, en un tema que se llama Cuban Pete y en Rank, y otra que se llama Ranca en Can. En los últimos años grabé con Mijares el disco de Manzanero, el disco de Rocío Durcal, y uno de los, creo que más conocidos, el disco Romance de Luis Miguel, donde toqué los solos de saxofón, un disco de boleros muy, muy queridos. ¿Ves? El año 93 se hizo un disco de en Los Ángeles con Plácido Domingo, donde él le da un homenaje a la música de América. Y también recientemente hice unas grabaciones con el gran músico cubano Israel López Cachao. Un disco donde se le da homenaje a Cachao, producido por Andy García y la familia Estefan, o sea, Emilio Estefan y Gloria Estefan hacen parte de esta producción de este disco, donde se le da homenaje a Cachao e invitaron varios músicos cubanos que viven en Miami y músicos cubanos que viven en Nueva York, como Chocolate, Paquito de Rivera, a Oreste Pilató, que toca los timbales. Y por bendiciones de Dios, de Los Ángeles me invitaron a mí, un cincelejano de Cuba, colombiano. Thank you.